Está pegado, o sea que Pablo era el que estaba pegado. Pablo era el que estaba pegado. Y como Pablo está ahí, ellos le estaban tirando a Pablo. Pero me gusta algo, que en el mundo se suele algo, que si el que está pegado le tira al que está, al que no está pegado, ¿sabe qué pasa? El que no está pegado se pega. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y sabe cuál es el problema de muchos de ustedes que me están escuchando? Es que quizás, aleluya, le han prestado atención a lo que están abajo. Oh, gloria a Dios. Y hay gente que el diablo le ha dicho, a gente que están a nivel, gente que están arriba, el enemigo le ha dicho: tú eres guapo, baja para que peleen. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones, Dios te bendiga, Dios te bendiga más. Te habla Lisani Reyes de Adón en un segmento de Vientos de Gloria con tu programa Excelencia Cristiana TV. Aquí estamos un día más, gozosos, encantados y dándole la gloria al Señor por la oportunidad que nos da de hablar de su grandeza, de su poder y de su amor. Gloria a Jesús. Tenemos un tema poderoso, tenemos un invitado que otra vez está con nosotros, gloria a Jesús, y yo sé que Dios te va a hablar a través de él, porque el primer programa te encantó, y yo sé que Dios se va a glorificar en tu vida. Amén. No lo voy a presentar yo como siempre, aquí está mi acompañante, Julio César Moreno, Dios te bendiga. Amén. Julio. Un aplauso. Bienvenidos familia. Bien. A este programa Excelencia Cristiana TV. Por este segmento Vientos de Gloria, contentísimo siempre. Amén. De que usted pueda recibir a través de esta plataforma una palabra de vida, de transformación. Sí. Y de cambio. La vez pasada que tuvimos este hombre aquí, tremenda palabra de parte del Señor, poderoso. Una unción sobrenatural. Y yo sé que hoy no será la excepción, Dios también así lo es. Hará de nuevo. Y la gloria postrera, siempre decimos esta palabra, será mayor que la primera. Y recibimos con un aplauso al ministro. Amén, amén. Gloria, Dios, Señor. Gloria a Dios. Amén, Dios bendiga más. Amén. Amén. Para mí es más que un beneplácito estar nuevamente. Amén, amén. Este grandioso programa. Amén. Gloria al Señor para siempre. En este momento, el tema es que vamos a tocar es algo muy poderoso. Sé que Dios va a obrar de una manera extraordinaria. Quiero que usted vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 28. Gloria al Señor para siempre. Hechos, capítulo 28. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, la echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque una vez más estamos compartiendo tu palabra. Señor Dios mío, que esto sea de bendición para cada hermano que me está escuchando en este momento. Aleluya, no importa el país que sea, yo sé que ellos van a recibir su milagro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema que vamos a utilizar en este momento es el siguiente: me picó, pero no me mató. Wow. Algo extraordinario. Muy gloria fuerte, a Dios. Me fuerte. Picó, pero no me mató. Viene fuego. Hemos leído la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 28, donde nos habla algo muy poderoso, donde nos dice que estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Ahora, ¿quién está hablando en ese momento? Está hablando el escritor del libro de los Hechos. Se cree que fue
Este hombre, gloria al Señor, para siempre se me fue. Juan. Gloria al Señor. Amén. Este hombre llamado Lucas, algo extraordinario, un hombre que caminaba con Pablo. Gloria a Dios para siempre. Y escuche esto. La Biblia dice, en el trasfondo de esta historia, que antes de ellos llegar a Marta, pasaron por momentos difíciles, pasaron momentos duros, un momento amargo, donde un viento huracanado llamado Euroclidón empezó a golpear el barco donde estaba Pablo, de una manera tan fuerte que ellos pensaron que iban a morir. La Biblia dice que en ese momento de tanto sufrimiento, de tanto miedo, de tanto pánico, la Biblia dice que, aleluya, un ángel se le apareció en visión a Pablo y le dijo: Pablo, no temas, porque no mueres tú ni los que están contigo. Pablo, no temas, porque, aleluya, lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, Dios lo va a hacer, Dios lo va a manifestar. La Biblia dice que ellos tomaron él tomó un poco más de aliento. Gloria a Dios. Aleluya, dice que tuvieron que tirar todo lo que tenían en la barca, aleluya, en el barco, para poder sobrevivir. Sí. Empezaron a tirar el trigo, empezaron a tirar, gloria a Dios, todos los enseres para abajo, con tal de ellos sobrevivir. Dice que ellos pudieron sobrevivir conforme a la palabra que el ángel le dio a Pablo. Sí. Y escuche esto, es algo muy poderoso, porque cuando yo leo esta historia, yo me impresiono al ver a un Pablo que por causa de él, todo lo que estaban con él, aleluya, pudieron sobrevivir. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Aleluya, que cuando Dios, aleluya, se te revela, Dios tiene propósito con todo lo que están a tu alrededor. Sí. Todo el que está a tu alrededor, aleluya, Dios hará algo sobrenatural contigo. Gloria a Dios. Y con ellos también. Y escuche esto. Dice que Pablo le dijo: no temas, porque ustedes no van a morir. Ya Dios habló y Dios me dijo tal cosa, y yo le creo a esa palabra. Lo tiran todo, profeta. El barco en el que ellos estaban se hundió. Wow. Ellos tuvieron que salir braceando. Hay momentos que tú vas a tener que esforzarte para poder sobrevivir. Hay momentos que tú vas a tener que sacudirte para poder sobrevivir. Y ellos llegaron a una isla llamada Marta, y cuando llegan a la isla llamada Marta, la palabra de Dios enseña, gloria, que los naturales los recibieron, y cuando los naturales los reciben, dice que no los recibieron con no poca humanidad, sino que encendieron un fuego, los recibieron. Pero Pablo no se conformaba, guerrera, con el fuego que los naturales, aleluya, le prendieron. ¿Sabe qué hizo Pablo? Pablo fue a buscar leña. Sí. Y yo me preguntaba, ¿por qué Pablo va a buscar leña cuando ya hay un fuego? Y el Espíritu me daba a entender, pues, aleluya, me revelaba, aleluya, que Pablo no le gustaba depender del fuego ajeno. Wow. Y el problema más grande que está pasando hoy en día es que a la gente le gusta depender del fuego del otro. Sí. Del fuego que el otro tiene, de lo que el otro porta. Sí. De lo que el otro, aleluya, tiene. Y tú tienes que aprender a buscar tu propio fuego. Sí. Me llama la atención, esto me lleva a Mateo capítulo 25, donde habían 5 vírgenes prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Dice la Biblia que cabecearon todas, aleluya, se durmieron, y cuando se duerme se escucha una voz que dice, aleluya, algo extraordinario, y dice: he aquí que viene el esposo. En un momento que ellos, aleluya, empezaron a cabecear, que tenían sueño, y la palabra de Dios nos registra que ellas dijeron a las prudentes: danos de nuestro aceite, porque nuestro aceite se está acabando, no tenemos suficiente aceite para poder recibir al novio. Y ellas le dijeron: no, busquen su propio aceite, vaya, y aleluya, a donde lo que venden, sí, y compren aceite. Gloria a Dios, dame a entender que usted tiene que buscar su propio aceite. Así usted es. Todo el tiempo no puede depender de la oración que el otro hace por usted, y es muy bueno, gloria, sí, a Dios, pero hay un momento que usted tiene que llenar su propia vasija, usted tiene que buscar lo propio suyo. Gloria, sí, a Dios. Yo puedo ir a tu casa hoy, reprender el demonio, envolvernos bajo la gloria, oh gloria a Dios, pero si yo me voy y tú no te prendes y tú no buscas aceite, hay problemas. Gloria a Dios. Hey, por eso vine a decirle a alguien: sacúdete. Sí. Busca tu propio aceite. Busca tu propio, gloria a Dios, tu propia vasija, para que la llene, porque lo que Dios tiene contigo también es extraordinario. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Y ellos le dijeron: no, nosotros no te podemos dar de nuestro aceite. Vayan donde los que venden. Gloria a Dios. Y ya fueron. Aleluya. Y escuche esto. Aleluya. Pablo no le gustaba depender del fuego ajeno. Pablo fue a buscar leña. Pero mi pregunta es: estaba lloviendo, estaba haciendo frío. ¿De dónde Pablo encontró la leña?
¿De dónde encontró la rama seca? Porque estaba lloviendo, profeta. Estaba haciendo frío. Y no podía encontrar rama seca solamente por encontrar. ¿Sabes qué yo aprendí? Que Pablo no vivía por vista, Pablo vivía por fe. Aleluya. Y a la leña que estaba mojada, que él le ponía la mano, se secaba. Wow. Gloria a Dios. Y escuche esto. Y dice que cuando él procede a echarle leña al fuego, dice que cuando él estaba echando leña al fuego, salió una víbora de en medio del fuego y se prendió en la mano de Pablo. Me impresiona que cuando la víbora se prende en sus manos, los naturales que estaban prendiendo, que le prendieron el fuego, estaban diciendo y estaban esperando que él cayera y que él muriera. Y dijeron: al que ha escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Por eso hay gente que tienen que aprender a no depender de lo que el otro le ofrece, sino de buscar lo propio que ellos pueden conseguir en Dios. Dice la Biblia que ellos agarraron, aleluya, algo extraordinario y dijeron: bueno, hay un problema. El problema que está pasando aquí es que este hombre no va a vivir. Ese hombre se va a morir. Hay gente que están apostando a que tú mueres. Sí. Hay gente que están apostando a que tú te descarrías. Hay gente que están apostando a que tú no vas a ver la mano poderosa de Dios. Hay gente que están apostando a tu derrota, pero Dios que está apostando a tu victoria. Sí. Y Dios está diciendo: lo voy a hacer con él, aunque los demás no crean. Sí. Lo voy a hacer con él, aunque los demás no crean en lo que yo voy a hacer. La gente estaba en pánico. Los que estaban con él estaban en pánico porque estaban viendo algo, y lo que están viendo es que hay un hombre que porta una palabra. Dios le dijo a Pablo que lo iba a llevar a Roma, pero Pablo está en Marta, aleluya, estancado. El diablo le está diciendo: no vas a avanzar de aquí. Aleluya. Oh, gloria, se te prometió la nación, pero te vas a quedar aquí. Sí. Se te prometió grandes lugares, pero te vas a quedar aquí. Aleluya. Y Pablo, creyendo a lo que él portaba, viene que a decirle a alguien: no deje de creer en Dios dijo que va a ser contigo. Nunca deje de creer en lo que Dios manifestará. Nunca deje de creer en lo que Dios dijo que iba a hacer con tu familia. Si Dios dijo que iba a cambiar tu familia, empieza a caminar bajo esa palabra, porque lo que Dios dijo lo va a cumplir. Hey, gloria a Dios. Dios mío. Y escuche esto. Oh, gloria a Dios. Los naturales están esperando que Pablo caiga. Estaban esperando que Pablo muriera. Oh, gloria a Dios. Cuánta gente hoy en día, cuántos demonios hoy en día están apostando a tu fracaso. Cuánta gente están apostando a que tú no vas a triunfar. Sí. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Pero yo me sorprendo y voy a la presencia y le digo a Dios: Dios, aquí está pasando algo. Porque los naturales sabían que Pablo, gloria a Dios, no iba a poder soportar. Porque estaban esperando con tanta impertura, aleluya, que Pablo cayera. ¿Por qué? Y Dios me habló en el secreto. Y Dios me decía: ¿sabe por qué, mi siervo? Porque los naturales conocían algo, y lo que ellos conocían era al que la víbora le picaba, automáticamente caía. Yo, ¿cómo así? Y el Señor me decía: porque muchos de ellos, la víbora lo picó, y muchos de ellos murieron, gloria a Dios. Y yo me paré y le dije: Señor, ¿y entonces por qué Pablo no murió? Y Dios me dijo: porque ya no vivía él, sino que yo vivía dentro de él. Oh, gloria a Dios. Cuando Dios vive dentro de ti, no hay nada que te detenga. Cuando Dios vive dentro de ti, no hay nada que te limite. Cuando Dios vive dentro de ti, eres que indetenible. Gloria a Dios. Eres como Josué, que todo lo que pise la planta de tus pies, gloria a Dios, que es tuyo. Gloria a Dios. Vine que decirle a alguien: tú no te mueres cuando el diablo quiera, basanda quima. Tú no te mueres cuando los demonios quieran. Tú no te mueres cuando la tempestad quiera. Tú no te mueres cuando la situación quiera. Tú no te mueres cuando la enfermedad quiera. Oh, gloria, aleluya. Lo que Dios dijo de ti, Dios lo va a manifestar. Lo que Dios dijo de ti, Dios lo va a hacer. Escuche esto, algo poderoso. La víbora lo pica, aleluya, se le queda prendida. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Pablo no empezó a reírse. Ay, 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 ay. Pablo no empezó a decir: ay, me picó la víbora, ay, ay, me están criticando, están diciendo que yo no lo voy a lograr, están diciendo que yo no voy a triunfar. Pablo no era ñoño. Ese espíritu de ñoñería, hay que sacarlo de la congregación. Hay que sacarlo de la casa. Hay que eso hay que sacarlo. Lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, lo vas a hacer. Pero suelta esa ñoñería, suelta esa malicia. Levántate a pelear. Levántate como vencedora. Levántate como vencedora. Mi marido viene borracho, siempre viene discutiendo. Párate en la puerta. Esta es la última vez que va a venir borracho a esta casa. Sí, 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 sí.
¡Agua, Dios sola! Mío, ¡Dios mío! ¡Anami! ¡Sí! ¡Oh! Esta es la última vez que viene en esas condiciones, porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer contigo, así Dios como mío, Dios lo hizo mío, conmigo. ¡Oh, mujer que tiene a tu esposo descarriado! El hombre se descarrió. El hombre, los vientos están diciendo que no va a venir. Los naturales están diciendo que no lo va a lograr. Los naturales están diciendo que el hombre muere en ese lugar. Para tener los pies y dile, mentira del diablo. Lo que Dios dijo, ¡gloria! Lo cumplirá. Dios mío, Dios mío. Escuche, esto es algo poderoso, porque cuando yo veo esto, yo veo como los demonios hablando y diciendo, ella no lo va a lograr. Ella no va a alcanzar nada. Esa producción no se va a dar. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Esa visa se la van a negar. Gloria a Dios. Ese pasaporte, gloria. Aleluya, no va a tener ningún sello. Se va a quedar estancado. Pero también escucho la voz de los ángeles que dice, prepara tu maleta. Estados Unidos te da la visa. Prepara tu maleta, porque te va de viaje. Oh, gloria a Dios. Nuevas puertas Dios te abre. Nuevo horizonte Dios. Aleluya, te extiende a nuevos lugares. Prepárate, gloria a Dios. Pero me impresiona algo. Cuando la víbora se le queda prendida en las manos, Pablo no empieza a quejarse. Pablo la sacude. Tiene problemas, sacúdete. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, tiene crisis, sacúdete. Gloria a Jesús. Está peleando batalla, sacúdete. Se te tiró una bruja, sacúdete. Y dile, bruja del diablo, se te acabó el relajo en este barco. Te están haciendo brujería. Párate en los dos pies de madrugada. Y dile, se acabó el relajo. Look, my friend, vaya. Ninfa, Lin Sandeo. O lo que Dios dijo de ti, Dios lo manifestará. La víbora se le prendió. Aleluya. Él la sacudió. Sacúdete. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué ahora? ¿Por qué la víbora se le prende? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba aumentando el fuego. Sí. Cada vez que tú decides aumentarle el fuego para que otro se caliente, el diablo se va a levantar. ¡Aleluya! Por eso Dios le dijo a Moisés de allá arriba de lo alto, ese fuego del altar hay que mantenerlo prendido. Hay que mantenerlo prendido. Sí. Sí, a la gente apagada, el diablo no lo turba. Gloria a Dios. A la gente que botan fuego, el diablo quiere callarle la boca. Sí. Porque la gente que botan candela son una amenaza para los demonios. Son una amenaza para los brujos. Son una amenaza, aleluya, para el sistema. Pablo, gloria a Dios, aumentó el fuego. Aleluya, le echó leña. Y cuando, aleluya, la leña, sintió la demás leña, se prendió, se conectó. ¿Y qué pasa cuando hay fuego? Se va la culebra. Usted prende una fogata en su casa, guerrero. Guerrera, tú prende una fogata en tu casa, aleluya, un montecito, empiezan a salir los empiés. Empiezan a salir la cucaracha, empiezan a salir la culebra, empiezan a salir todos los bichos, gloria a Dios. ¿Qué representan estos bichos? Representan los demonios. ¿Qué te estoy diciendo? Cuando tú te prendes, los demonios salen. Cuando tú te prendes, la malicia sale. Cuando tú te prendes, oh, gloria a Dios, la envidia sale. Cuando tú te prendes, gloria a Dios, la persecución. Tienes que comprender, aleluya, que está persiguiendo al hombre equivocado. Porque mientras ella te persigue, la gloria de Dios te encuentra primero. Dios. Pablo, gloria, me imagino que se para viendo el escenario. Los naturales están ahí y están diciendo, se muere. Esa no se levanta. Ese no se levanta. Ese matrimonio no se restaura. Ese negocio quiebra. Gloria a Dios. Esa visa se la niega. Ese no avanza. Se quedó ahí. No hay oportunidades para él. Antes de la víbora, ¿sabe qué pasó, profeta? Antes de la víbora vino un naufragio. Sí. Antes de la víbora se estaban ahogando en el mar. Aleluya. Pero con la víbora, la gente que aún está contigo, la gente que aún caminó contigo, son los primeros que dicen, se va a morir. Sí. Gloria a Dios. Y quizás está pasando un momento con la víbora donde todo el mundo está esperando tu muerte. Así es. Quizás está esperando un momento. Gloria a Dios. Está pasando un momento con la víbora donde todo el mundo está diciendo, ese va a fracasar. Oh, ese se muere. Ese no se levanta. Ese no va a ver la mano poderosa de Dios. Pero ¿sabe qué hizo Pablo? Pablo sacudió la víbora en el fuego. Así es. La puso a coger candela. Sí. Aleluya. Quiere que se acabe la guerra en tu casa. Pon la víbora a coger candela. Sí. Dale candela a la víbora.
víbora, dale candela a la serpiente, gloria a Dios. Escuche esto, cuando Pablo sacude la víbora, aleluya, ¿sabe qué pasa? La víbora lo suelta y ellos entonces están esperando que Pablo muera. Pero ¿sabe cómo, por qué Pablo no murió? Te decían, porque ya no vivía él, sino que Cristo vivía dentro de él. Y escuche esto. Aleluya, la gente al ver que Pablo no muere, al ver que Pablo puede resistir, ¿sabe qué pasa? Dicen, gloria a Dios, algo extraordinario. Dijeron, ese es un Dios, aleluya, ese hombre no es humano. Oh, gloria, vienes a decirle a usted que me estás escuchando, usted no es humano. Oh, gloria a Dios. Vienes a decirle a usted que me estás escuchando, usted no es natural. Los naturales estaban criticando, pero ¿sabe qué me gusta de Pablo? Que Pablo en ningún momento empezó a discutir con ellos, a decir, yo no me voy a morir. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién le dijo usted que yo iba a fracasar? No, yes. ¿Sabe que Pablo entendía? Que con los naturales no se hablaba. Hey. Con los naturales no se habla. No hables con los naturales. Cuando tú hablas con los naturales empiezan a ser, ¿sabe qué? Atendido por ti. Porque nota algo, cuando alguien se quiere pegar, ¿a quién le tira? Gloria a Jesús. Cuando un artista que nadie lo conoce se quiere pegar, ¿a quién le tira? Al que está pegado. Al que está pegado. O sea que Pablo era el que estaba pegado. Pablo era el que estaba pegado. Y como Pablo está ahí, ellos le estaban tirando a Pablo. Pero me gusta algo, que en el mundo se suele algo, que si el que está pegado le tira al que está, al que no está pegado, ¿sabe qué pasa? El que no está pegado se pega. Así. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y sabe cuál es el problema de muchos de ustedes que me están escuchando? Es que quizás, aleluya, le han prestado atención a lo que están abajo. Oh, gloria a Dios. Y hay gente que el diablo le ha dicho, a gente que están a nivel, gente que están arriba, el enemigo le ha dicho, tú eres guapo, baja para que peleen. Hey. Y si el diablo te dice, baja para que peleen, dile al diablo, diablo, sube tú para que nos matemos aquí arriba. Oh, gloria a Dios. ¿Qué te estoy diciendo? No te apees del nivel de donde Dios te puso. No hable con todo el mundo. Gloria a Dios. Al que te critica, al que te menosprecia, al que habla mal de ti, no le preste atención, sigue hacia adelante, porque aunque la víbora te ha picado, pero no te ha matado. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Escucha esto, dice que Pablo con la víbora, los mismos que estaban con él, ¿sabes qué pasó? Los mismos que estaban con él se le viraron. Wow. En el momento donde tú estás peleando, pasando desierto, muchos de los que dicen que son tuyos son los primeros que se despegan. Ay, papá. Son los primeros que te dan bandas, que te sueltan. Muy fuerte. Pero a ti es que te toca creer si va a estar de pie o va a morir. Pablo tenía dos opciones: darse por vencido o sacudir la víbora. Hay dos opciones. ¿Qué tú vas a hacer? O te sacude o te muere. Wow. O te levanta o te queda en el suelo. Así es. ¿Te vas a quedar en el suelo una vez que la víbora te ha picado? No. Dios te dice, lo voy a hacer contigo. Gloria. Te voy a levantar. Te voy a restaurar. Voy a restaurar tu familia. Voy a restaurar tus hijos. Voy a restaurar tu casa. No te quedes en esa posición. Vine a hablar con guerrera. Vine a hablar con princesa. Vine a decirle a la princesa, oh, tienes una corona. No puedes estar todo el tiempo con tu corona, con tu cabeza abajo, que se te va a caer la corona. Pon tu cabeza en alto para que la corona siempre se mantenga brillando. Con la víbora, todo el mundo te da la espalda. Nadie te busca, nadie te quiere, nadie te presta atención. Cuando tú estés en el momento de la víbora, nadie quiere estar contigo. Pero cuando la sacude, muchos se van a sorprender. Así se es. Sorprendieron, dijeron, es un Dios. No lo podemos entender. Y sabe algo, ellos entraron sin barca y salían con barco. Así es. Gloria a Dios para siempre. Después de la víbora, la gente van a ver que tú no estabas solo. Sí. Después de la víbora, la gente se van a sorprender. Después que pase el proceso con la víbora, después que pase el proceso de la crítica, después que pase el proceso de los menosprecios, después que pase ese tipo de proceso, entonces viene la gloria. Entonces dice la Biblia que cuando vieron que Pablo era como un Dios, lo llevaron a cierto lugar y había un hombre que estaba enfermo y Pablo oró por él y el que estaba enfermo se sanó. ¿Qué te estoy diciendo? El proceso de la víbora solamente te prepara para la gloria que es después de la víbora. Sí. Gloria a Dios. Te lo voy a repetir de nuevo. El proceso que tú pasaste solamente te está preparando y te está, aleluya, preparando para el momento de gloria que vendrá sobre tu vida. Sí. Oh, gloria a Dios. Luego que pasó el proceso, entonces sanó enfermo. Luego que pasó el proceso, entonces
dice, la Biblia dice que le traían los enfermos y él ponía la mano y los enfermos se sanaban. Pero con la víbora y antes de la víbora no había milagro. Aleluya. No había prodigio. Solamente había proceso, lucha, dificultad. Gloria a Dios, público, que era el jefe, creo yo, de aquel tiempo. ¿Sabe qué pasó? Aleluya, pudo creer. Aleluya, pudo ser sano por medio de la oración de Pablo. Así es. Hay gente, gloria a Dios, aleluya, que están esperando que tú ores por ellos. Así que levántate, gloria a Dios. Quizás la víbora te ha picado. Quizás está pasando momentos difíciles. La víbora te está picando. Aleluya, quizás te duele. Gloria a Dios. Te duele la traición, te traicionaron. Te dolió, gloria a Dios. Pero Dios te dice, no temas. Dios te dice, no te detengas. Aleluya. Dios te dice, levántate con más fuerza. Gloria a Dios. Porque después de la víbora hay bendiciones que te esperan. Amén. Después de la víbora hay unción. Aleluya, de milagro que te espera. Y luego de la unción de milagro que Pablo experimentó, luego de esto, entonces vinieron los barcos, vinieron las bendiciones. Oh, gloria a Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Con la víbora todo es proceso, pero después de la víbora viene la gloria de Dios sobre tu vida. Después de la víbora, Dios te va a ensanchar. Después de la víbora, Dios te pondrá en alto. Oh, gloria a Dios. Y la gente estaban diciendo verdaderamente que Dios estaba con él. Ahora, ¿por qué Satanás le tiró a Pablo con la víbora para detenerlo? Para que Pablo no llegara a Roma. Gloria a Dios. Para que Pablo se detuviera. Para que Pablo se estancara. Oh, gloria a Dios. Pero Pablo no es de lo que retrocedieron, sino son de los que avanzan. Amén. Gloria a Dios. Vienes a hablar con los Pablo y vienes a decirle, es tiempo de avanzar, sí. Es tiempo de fortalecerte, es tiempo de buscar presencia, no, es tiempo de buscar tu propia leña, es tiempo de buscar tu propio fuego, sí. Para que vea la gloria de Dios, para que vea la mano poderosa de Dios. Sí. Hoy Dios te dice, gloria a Dios, la víbora te ha picado, pero no te va a matar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén, gloria a Jesús. Mira, me llama algo a la atención, un espacio acá. Y quiero tomar este momento para esto. Marta es lo que califica la calidad de hombre que tú eres. Gloria a Jesús. Al llegar a Marta, Dios les demostró a los naturales de qué estaba hecho Pablo. Todos vamos a entrar a Marta, porque Marta es que nos califica. Amén. Y le va a enseñar a los naturales si estamos hechos de naturalidad o estamos hechos de espiritualidad. Y si no entramos a Marta, no vamos a exhibir lo que Dios ha depositado en nosotros. Así es. Cada uno de nosotros vamos a entrar a esa temporada, a la temporada de tragedia, Marta y gloria. Aleluya. Ahora, entre tragedia y Marta, vamos a demostrar de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? Si estamos hechos de naturalidad o estamos hechos de espiritualidad. Una de las cosas que me llamó a la atención de Pablo es que al picar la serpiente a Pablo, él no buscó remedio. Buscamos un remedio para sacarme el veneno. No. Él se quedó con el veneno, pero sacudió la víbora en el fuego. Aleluya. Y usted comienza a analizar por qué Pablo hizo eso y va a llegar a la conclusión por qué él recibió una palabra antes del proceso. Sí. Muy fuerte. Lo que mantuvo a Pablo vivo no es que era un superhombre, era un hombre común y corriente. Pero lo que mantuvo a Pablo vivo en medio de su travesía, de la mordida de la serpiente y todo lo que aconteció, fue la palabra que había recibido antes. Gloria a Dios. Del proceso. Porque Dios a nadie le va a permitir transcurrir un proceso sin antes pasarlo con una palabra que Dios le dio. Poderoso. Y esto me acuerda de una visión que yo tuve. Porque Marta es el escenario donde el diablo casi te mata, pero donde Dios te promociona. Muy fuerte, así mismo es. El escenario donde el diablo casi te mata, pero Dios te promociona. Y yo me acuerdo de una visión que tuve en una ocasión. Y es que yo estaba en un lugar donde llegaban unos demonios. Y los demonios en esta visión traían cosas en las manos: madera, clavos, martillos. Y yo estaba en medio de esa visión y yo observaba lo que ellos hacían. Cuando ellos fabricaban lo que estaban haciendo, me di cuenta que lo que estaban fabricando era una caja de muerto. Y en la caja de muerto ponían como una lápida, el hoyo, estaba la caja de muerto y escribieron mi nombre. Y cuando yo miraba esa visión, yo me sorprendí y dije, bueno,
Si esto es lo que está preparando el diablo para mí, llegó mi tiempo. Llegó el momento donde me van a enterrar. Pero en esa misma visión me sorprendí que vi un personaje. Este personaje vestido de blanco. No te puedo decir cómo era su cara, cómo era, porque no pude ver esto. Lo que vi fue su blancura, su resplandor. Y este personaje, cuando llegó, agarró la misma caja de muerto que habían fabricado los demonios y la volteó a boca abajo y me dijo: súbete. Y yo, sorprendido, dije: ¿cómo me voy a subir en lo que el diablo preparó para enterrarme? Y el personaje me dijo: súbete, porque ya yo la volteé. ¿Por qué la volteé? Porque lo que te servía para enterrarte ahora te va a servir de plataforma. El diablo va a provocar cosas en tu vida que casi te matan. Pero es el escenario que tú mañana vas a decir: el diablo casi me mata de cáncer, el diablo casi me mata del SIDA, el diablo casi me mata en un accidente. Y es lo que mañana va a salvar corazones, va a salvar vidas. Porque lo que el diablo provocó como muerte para Pablo es lo que hoy estamos predicando como testimonio. Si no te mató la serpiente, será el testimonio con el que Dios te va a exhibir. ¿Qué le dio nombre a Pablo en Marta? No fue que llegó nadando. Lo que le dio nombre a Marta fue, a Pablo en Marta, fue que sobrevivió a lo que otros murieron. Sobrevivió a lo que otros lo mataron. ¿Sabe lo que te va a dar nombre a ti? Que lo que otros, donde otros están enterrados, tú dejaste tu huella. Donde otros lo mataron, tú estás caminando. A lo que otros dijeron: no puedo, tú puedes decir: yo sí puedo. Y vas a llegar a alcanzar esa fama, ese nombre que Dios ha prometido darte. Amén. Es un error creer que Dios no da fama. Dios da fama. Dios da nombre. Bien. Y hayan que buscarte por YouTube, por Facebook, por Twitter, por donde quiera. ¿Por qué? Porque la gente tenga que conocer tu historia, quién tú eres, de dónde Dios te sacó. Porque hay gente a punto de dejar todo por lo que le está pasando. Pero al conocer tu historia, va a decir: si Él lo logró, yo también. Amén. Lo puedo. Poderoso. Lograr. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso, poderoso mensaje. Wow, esto está terrible. Yo Aleluya. Sé que hay gente ahí, que hay gente ahí que están recibiendo palabras. Sí. Mira, yo puedo ver gente danzando en la silla de su casa en esta hora. Poderoso Dios. Yo puedo ver gente que están recibiendo. Mi alma adora a Dios. Oye, te invito a que no le hagas caso a los naturales. Así es. A los doblemente naturales, porque esta gente eran doblemente naturales, pastor. Ellos eran naturales de ahí, naturales, porque tampoco pudieron ver el propósito de Dios en Pablo. Mi alma adora a Dios. Así que hemos llegado hasta aquí, amado. Dios le bendiga. Dios le guarde. Pero vamos a dejar al pastor. Pastor, para que haga una oración por el pueblo. Esa declaración, yo creo que se va a cumplir. Gloria a Dios. Dios te bendiga de Aleluya. Una forma extraordinaria. Gloria a Dios. En este momento tan especial. Amén. Aleluya. Quiero decirte que Dios, lo que dijo de ti, lo cumplirá. Levanta tu mano ahí donde está. Gloria al Gloria Señor. Pon la mano sobre el dolor, sobre el cuerpo. Gloria a Dios. Poderoso. Donde te duele. Sí. Gloria a Dios. Yo declaro que Dios ahora hace un milagro en tu vida. Dios ahora hace un milagro en tu vida. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor para siempre. Oye, yo he visto a Dios haciendo un milagro. En una ocasión estaba en un evento donde tenía una mujer en una cama. Gloria a Dios, con sonda puesta, y Dios hizo un milagro. Gloria a Dios. Quizás está en el hospital, ahí donde está, gloria a Dios. Está en el hospital en este momento y está escuchando estas palabras, gloria a Dios para siempre. Dios te dice en este momento: declárate sana, porque ya yo hice el milagro. Declárate sano, que ya yo hice el milagro. Gloria a Dios. En este momento yo estoy viendo cómo Dios, aleluya, está poniendo temblores nuevos sobre esa pierna. En el nombre poderoso de Jesús, oh gloria a Dios, veo a Dios restaurando, veo a Dios. Veo a Dios sanando, veo a Dios libertando. No vas a morir en esa condición, no vas a morir en ese lugar. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. La Biblia dice que pondremos la mano sobre los enfermos, aleluya, y las enfermedades desaparecerán en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, todo cáncer, todo SIDA, todo mioma, todo fibroma, todo dolor de cabeza, dolor de espalda, gloria a Dios, aleluya, todo corazón, aleluya, grande, se normaliza en el nombre de Jesús. Señor. Le hablo a tu cédula, le hablo a tu sangre, en Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Le hablo, Dios, en este momento, gloria a Dios. Aleluya, a
toda enfermedad y le declaramos en el nombre de Jesús inoperante sobre ti, en el nombre de Jesús. Sal de él, espíritu de enfermedad. Sal de ella, espíritu de enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús, toda brujería, toda hechicería se desbarata ahora. En el nombre poderoso de Jesús, fuera, fuera, fuera. Espíritu de loquera, en el nombre poderoso de Jesús, ponle la mano a ese muchacho. Oh, gloria a Dios, ese muchacho, el diablo no lo va a matar. En el nombre de Jesús, ponle la mano, aleluya, a ese muchacho. Que Dios hoy hace un milagro. Aleluya, el diablo no te lo va a matar en la calle. Mientras tú portes una palabra, eres indetenible. En el nombre de Jesús, declaramos. Gracias. Milagros en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Señor. Amén. Gloria a Jesús. Poderoso, pastor. Encantado estamos aquí, amén, de haber escuchado esta palabra. Nosotros también recibimos. Gloria a Jesús. Amén. Lo invito nuevamente a que dé sus redes sociales para que nuevos seguidores lo sigan. Amén. Puedes seguirme en las redes, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Gloria a Dios. Jensen Gregorio Oficial. Amén. Amén. Nos puedes buscar en YouTube, Jensen Gregorio Oficial. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Y Dios te guarde. Me puedes buscar en Facebook como Julio César Moreno y en Instagram como Buffalo Design 08. Amén. Lisani Reyes de Adón en Facebook y en Instagram Lisani Reyes. Hemos llegado hasta aquí, amado. Ya ustedes saben, Excelencia Cristiana TV, Vientos de Gloria. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Chao. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.